Señor, es ella. ¿Es la chica que lee la suerte? Está haciendo un hechizo mágico para que gane una carrera. El caballo se llama Monaghan Boy. En Kempton, 3 en punto, el lunes. Todas pueden apostar, pero no le digan a nadie. Arthur se lo lleva el diablo. A tus 10 años, ¿qué sabes del diablo, eh? El domingo cumplió 11. Bien, caballeros, hagan sus apuestas. Smokey paga 6 a 1. ¿Cómo va todo? Seguimos con la carrera de las 2:30 en Kempton. Escucha, Raúl, tienes que apostarle a Monaghan Boy. Entiendo. 4-1, muy bien, 2-1. Seguimos con las apuestas, señores. Apuesten. Todo a Monaghan Boy. Gracias. Vamos, las apuestas van a cerrar. Ánimo, es un día de suerte. Monaghan, 8-1. Hagan sus apuestas, señores. Seguimos. Comí.
¡Tommy! Tommy, mira el libro. ¿Qué tal? ¡Tommy! Todo a Monaghan Boy. Así se hace, yo. ¡Tommy! Bien, Johnny. A mi oficina. Ahora. Son 6 peniques, ni pedo. Si ganas, te llevas 10. Oye, ¿puedes creerlo? No puede ser. Te vieron hacer el truco de la pólvora en Garrison Courts. Son tiempos difíciles. Se necesita una razón para apostar. Estabas con una china. Las lavanderas dicen que ella es una bruja. Les ayuda a creer. No nos metemos con los chinos. Mire el libro. ¡Los chinos! Tienen su propio negocio. Lo habíamos acordado. Yo me encargaré de obtener mucho dinero. ¿Y si Monaghan Boy gana, Tommy? ¿Ahora arreglas carreras? ¿Tienes el permiso de Billy Kimber para arreglarlas? ¿En qué estás pensando? ¿Crees que podemos con los chinos y con Billy Kimber? ¡Billy tiene un ejército que lo apoya! Yo pienso, Arthur. Eso es lo que hago. Pensar. Para ahorrártelo. Hay noticias de Belfast. Dems paga 2-1. Dems 2-1. ¿Quién entra? Convocaré una reunión familiar esta noche a las 8. Los quiero a todos ahí. ¿Escuchaste? Habrá problemas. Boca, ya basta. Camaradas, estamos reunidos para votar sobre la huelga. ¡Sí, sí, sí! Pero antes de realizar la votación, mostremos respeto por quienes lucharon en Francia, por quienes lucharon hombro a hombro con sus camaradas y los vieron caer. Levanten los puños. Derramaron sangre en los campos de Flandes y el sudor de sus frentes. ¿Y quién se queda con el botín? ¿Ustedes? ¡No! No, no. ¿Sus esposas? ¡Tampoco! No, no, no. ¿Acaso alguien que esté entre nosotros? ¡No! ¡Claro que no! Los que descansan en casa, cómodos, con el estómago lleno, mientras ustedes batallan para conseguir dinero para comprarle zapatos a sus hijos. ¿Y qué recompensa les ofrecen por todos los sacrificios que hacen? ¡Un maldito recorte salarial! Sí. ¡Ese es su premio! Sí. ¡Levanten la mano si apoyan la huelga! ¡Sí!